Dime. No, que viste que estoy escuchando mal últimamente. Sí, no sé si estás sorda. Estoy fursera. Te pusiste tarambana. Estoy fursera. Sorda y fursera. Estás sofocada por Sony, que está ahí invadiéndote. No sé. Vos sabés que yo nací de nalga. ¿En serio? Como mi hermano. Sí, le cuento a Héctor, yo soy poeta. Y viste, cuando yo nací hace 49 años, los de nalga éramos paridos así. No había cesárea. Claro. Con lo cual, se parían los de nalga. Y ser de nalga es ser un escapado, ¿viste? Es un tipo que se quiere escapar, se quiere meter adentro de la madre y no quiere salir. No es un tipo que se pone predispuesto al nacimiento. Mi hermano nació en nalga y de los tres es el más mamón, ahora que estás diciendo. Mirá, claro, es el que se quiere quedar adentro. Claro. Y me pareció interesante escribir una poesía de los de nalga, que son los que están a contramano del mundo. Es el tipo que está corriendo, diciendo cosas, mientras los demás le miran la espalda. Bueno, mi hijo ya está reencajado con la valla, tiene unas ganas de irse y no aguanta más. Se quiere ir de su madre. Totalmente. Bueno. O venir hacia ella. Mari, mañana hay una presentación por segunda vez de una obra que por suerte vamos a poder ver. Sí. El Loco de Cervantes. Ya con la foto del flyer ya, y con los comentarios dije, bueno, por suerte no se fue, no se volvió a Paraguay. Porque Héctor, había como una amenaza de... Se me voy a la mierda. A mí se me complicó y no podía ir el sábado pasado y fue como, bueno... Sí, yo dije, bueno, me voy a tener que ir a Paraguay. Bueno, no, Héctor se quedó y está acá con nosotros, está con Fede. Preséntalo, Mari. Con Fede Lacanda. Lecanda. Con Lecanda. Fede Lecanda y Héctor Silva, bienvenido ambos. Fede, actor de Hoy es Cuando. Ahora es Cuando. Ahora es Cuando. Sí. Y músico. Sí. Músico. Músico. Escritor. No, escritor no. Estudiante de letras. Estudiante de letras. Docente. Profesor, docente, sí. Que obviamente está simpatizando con la movida de la educación pública. Sí, como debe ser, sí. Muy bien. Y Héctor Silva, que nos viene acá de nuestro país hermano. Muy buenas noches. Oh, qué voz. Muy buenas noches. Pero qué voz. No, más o menos. En Uruguay hay un dicho que cuando la cosa se pone fea, dice el parto viene de nalga. Claro. Me hiciste acordar. Sí. El parto viene de nalga. Héctor, bueno, ¿es la primera vez que estás en Argentina? No, claro. No, Argentina ya desde el 80 que lo vengo visitando y ahora con la... Ah, muchas gracias. Nuestro muchas país gracias. Hermano, te estamos convidando el perfume de nuestra tierra, el Malbec. Ah, bueno, hasta Mar del Plata había llegado, pero de ahí para abajo no. Entonces Bahía Blanca era una deuda. No sé si deuda, pero era venir a visitar a estos dos gurises, a este... Que ya los habías conocido de gira. En Mar Chiquita, en un festival de teatro, ahí los vi hace muchos años. Y después nos reencontramos en varios festivales en Santiago de Chile. Y vieron el Loco de Cervantes y dijeron, bueno, esto algún día tiene que ir a Bahía Blanca. Y se dio, por suerte. Maravillosa ciudad. Hiciste una función del Loco de Cervantes en la cocina el fin de semana pasado. En la cocina. Que, bueno, gente quedó afuera, no pudo verla, no pudo verte. Y por suerte pudiste quedarte. Uh-huh. Y vas a presentarte de nuevo mañana. Mañana armamos una más que no estaba prevista. Bueno, lo que no es imprevisto siempre es más entusiasmante. Pero hiciste otras cosas en la semana acá en la ciudad, ¿no? Sí, para colegios. Llevamos San Vicente de Paul, ¿verdad? Uh-huh. Al colegio San Vicente de Paul lo llevamos a la cocina en dos grupos. Fue un grupo el otro día y hoy de mañana a las 9:30 fue otro. Hermoso. Gurice de 16, 17 años. ¿Y qué respuesta tuviste, Héctor? Maravillosa, porque como yo les decía a ellos, no se imaginan ustedes lo que es para un actor el silencio. Claro. Y me venían medio, no, que los están con el celular, que están para la pavada, que están... Y se cortaba con tijera el aire. Era una cosa, se cortaba con tijera. Y muy emocionados todos, y muy pendientes, y muy, muy metidos en la obra. Y son cosas que no se dan mucho. Más en estos tiempos donde todo el mundo está... Vos sabés que, Héctor, te estoy escuchando y estoy viendo a mi hija, que tiene 16, que la acabas de saludar, uh-huh. Y vengo de la marcha
que bien sabés, estamos en conflicto permanente. Estamos ahí, fuimos. Ah, fuiste, bueno. Fuimos, sí, estábamos. Viste que quienes lideran la marcha son alumnos de la secundaria, de las escuelas medias, que tomaron la escuela. Entonces, esto que leíste de esta adolescencia es en concordancia con eso que viste en la calle, digamos. Total. Una adolescencia que está viendo lo que está sucediendo, digamos. Lejos de... Y me llamó la atención porque en América Latina he tenido la enorme suerte de recorrerla en los últimos 3 años, que hago el loco, 3 años ya. Y he visto cosas muy dispares, y sobre todo en la juventud, en eso que anotás, de 16, 17, 18. Y ver gente que esté tan comprometida, realmente me emocionó. Sí, inclusive, bueno, Argentina pasó por un proceso hace 40 años de represión en donde se limpió toda una generación entera y ahora está sucediendo como un resurgimiento de eso que hicieron, que sacaron, que corrieron y ahora de pronto es de nuevo esta generación de adolescentes y jóvenes saliendo a la calle, manifestarse en todos los sentidos, no solamente en una marcha, artístico, sino en muy loable, muy loable. Sí. Muy loable. Héctor, estuviste en la cárcel también. Ayer de mañana estuvimos en el penal de Villa Floresta, con una función para los menores de 21 a la mañana y otra para los adultos en otro pabellón a la tarde. Y no, fue increíble porque también la misma cosa, advertidos de que se meten todos en un lugar y todos fuman y se fuman 5 o 6 puchos en un ratito y que esto se va a llenar de humo y que no sé qué. Eran 30 en la primera y más de 100 en la segunda. No se prendió un solo cigarrillo. Pero no por prohibir, de ellos nomás. No hizo falta. No, nadie salió a buscar agua, nadie se movió y estaban con una carga que al principio era todo medio este tipo a que viene y a medida que avanzaba la obra yo los veía que se iban metiendo de una manera, bueno, en la de la tarde terminaron, no sé, bañados en lágrimas todos y haciendo una fila larga para abrazarme. Y al Fede uno también le dijo, nosotros cuando pedimos estas cosas nos dicen que es imposible. Mirá vos. Ellos lo piden. Claro. Por supuesto. Y le dicen que es imposible. Héctor. Y gracias a la gestión de... Sí, de Sole. Sole García. Jimena, la otra y Jimena, chica también que trabaja. Que trabaja en cultura en el penal, gracias a una gestión, una movida que se hizo, pudimos ingresar y pudimos llevar la obra. Y con comentarios como, por ejemplo, me hiciste volar, loco. Me sacaste de la cárcel un ratito. Y otro señor muy mayor me dijo, usted no se imagina la libertad que yo sentí en este momento. No, hay cosas por el estilo, y gente que te abrazaba y no te soltaba. Y lo que yo decía, mostrarse tan vulnerables en un ambiente tan hostil y tan duro como es una cárcel. Sí, porque es... Dejar derramar una lágrima delante de 100 niatos. Es que el estado de estar detenido... ¿Sí? O sea, centrémonos en esa palabra, detenido. Y sobre todo detenido en el tiempo. Uh-huh. Y sobre todo por una cuestión ya personal mía, que esos lugares rememoran un poco lo que yo viví, ¿no? En la década del 70, ya por Montevideo. Claro. En Uruguay, donde tuvimos la suerte de sobrevivir. Y entonces movió muchas cosas y hay que ser muy guapo para estar ahí adentro haciendo teatro. Sobreviviendo. Y sobreviviendo. Héctor, por supuesto invitamos a todo el mundo a ir a ver mañana El Loco de Cervantes. ¿De qué se trata la obra? ¿Qué es lo que va a ver el público? ¿Cuál es la propuesta? La obra es un monólogo que está escrito por un chileno, Marco Antonio de la Parra. Me encanta, tuve una clase magistral de dramaturgia con él en Buenos Aires. ¿El Marco Antonio? Sí. Chileno, psiquiatra, muy inteligente. Genial. Con una producción teatral muy vasta, muy vasta.
Y llega a mis manos ese Perdón, texto. ¿Y no tiene un grupo de teatro él en Chile? Vos sabés que no sé. Bueno, no sé, después no lo sé. Voy a recorrer, porque creo que tiene un grupo de teatro con el que experimenta y hace cositas. Está un poco en esa en esa línea. Pero tiene obras maravillosas. Disculpa la interrupción. No, por favor. Y viene y llega a mis manos este monólogo y estaba medio duro. Era un hueso difícil de pelar. Y le digo a un gran poeta argentino, Hernán Jaegui, cordobés, que ahora está haciendo unas jornadas en Córdoba que se llama Palabras de Poeta. Maravilloso poeta argentino. Yo lo quiero mucho. Muy amigo. Y le digo, tomá, le pasé el texto y le digo, tomá, a ver qué puedo hacer con esto, porque esto está medio inmasticable. Y bueno, y le dio una vuelta y se mandó una obra de teatro de 45 minutos, el Hernán, con la base. ¿Y qué es? Es La última noche del Miguel, de Cervantes. Increíble. En un diálogo imaginario con William Shakespeare, porque según la leyenda murieron la misma noche, el 23 de abril de 1616. Vieron, y no están así, pero lo que pasa es que los ingleses tenían el calendario adelantado. Claro. Se mandaron Hay horas de diferencia. Se mandaron esa jugarreta los gringos y bueno. Y es un diálogo imaginario entre los dos, hablando de sus miedos, de sus peleas con los doctores, de sus peleas con los guardiacárceles. Estuvo 9 años en Cana, en Cervantes. Primero en Argel, en África, después en Sevilla. O sea, cuando me puse a investigar, como debe ser, ¿no? La investigación previa a la construcción de un personaje. Me encontré con cosas maravillosas que yo no sabía. O sea, para mí Cervantes era, en la escuela era Quijote y se acabó. Claro. Un par de novelas ejemplares y para de contar. Y la vida. El tipo era dramaturgo y puestista, ¿no? Y cobrador de impuestos, secretario, administrativo, claro. fue a la guerra, casi pierde una mano, un arcabú en el pecho. Cuando vuelve para España de la guerra, por eso el Manco de Lepanto. La batalla de Lepanto en Italia, cuando vuelve, están volviendo, lo secuestran porque pensaron que tenía mucha guita. Porque el Miguel, pa conseguir laburo, ¿qué hace? A los de la guerra le dice, che, ¿no me dan un papelito diciendo que soy buen tipo? Como para después que me recomiéndenme. Claro. Y andaba con ese papel encima. Y después los berberiscos, los moros que lo enganchan ahí en el Mediterráneo, le encuentran el pelpa ese y dice, ah, pues este loco está podrido en guita. Vamos a secuestrarlo, costumbre de la época. Y se lo llevan para Argel, al norte de África. Y lo meten en una celda de 3x3, 4 años, esperando a que apareciera la guita. Era un muerto de hambre, Miguel. Nadie la puso. Entonces, como nadie la ponía, se quedó ahí. Hasta que al final un cura, allá por Sevilla, dice, no, vamos a sacarlo al pobre loco que está tirado ahí, en África. Y garpan, y bueno, y vuelve. Y después pide laburo y sí, anda a cobrar impuestos. Mientras flameaba en Madrid Lope de Vega. Claro. Tremendo. Entonces, es tremenda la historia del Miguel con sus hermanas, su madre, una hija tirada por ahí, y que haya salido de esa cabeza un Quijote de la Mancha, que después de la Biblia es la obra más traducida. Absolutamente. Extraordinario. Sí. Y no, aparte, nada, el Quijote tiene tanto para enseñarnos todavía, ¿no? Como sí, claro. Una cosa que no, es una cosa que no se acaba nunca. No sé qué piensa acá el sí, amigo Fede. No, nosotros estamos contentísimos de que esté. Hicimos todo lo posible para que pueda estar acá en Bahía, porque vimos la obra y nos fascinó. Y vimos el trabajo y nos fascinó. Y antes de ver la obra habíamos hablado con este muchacho y también quedamos... Gracias por lo de muchacho. Sí, claro, muchacho. ¿Es una cuestión de fe esto? ¿El qué? Esto de llevar las obras, traerlas, crear... No sé, es una cuestión, no sé, es muy impulsivo, te puedo decir. No sé si es de fe, no sé, por nuestra parte... ¿De creer en algo? Sí, sí, es de creer en algo, pero por nuestra parte es un impulso que nos agarra por ahí cuando vemos así, como a él, que lo conocimos en un festival y vimos la obra en una escuelita, en un pueblo del partido de Mar Chiquita, muy chico, todo, y nos fascinó. Y después también, hablando con él, nos hicimos súper amigos. Entonces dijimos, este tipo tiene que venir a Bahía. Me lo dijiste en la Plaza Rivadavia, sí, el otro día. Sí, 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 tiene que venir. Tiene que venir y lo tienen que ver. Tenemos que hacer lo posible para que nuestros colegas, para que nuestros vecinos, para que nuestra familia lo vean y que sientan algo parecido a lo que sentimos nosotros. Es creer, tiene que ver con el compartir y también tiene que ver con, no sé, es algo muy impulsivo que nos agarra con personas así,
no nos agarra con cualquiera, no es que vamos a ver la lista de todos los, vamos a ir llamando uno por uno. Sí. No. A este tipo lo conocimos de la nada, es el primer festival de teatro que caemos y él primero que se acerca nos dice, ¿qué haces vos? ¿Cómo andás? ¿Qué sé yo? No sé qué da, tú. Y nos fascinó y nos anduvimos juntos un montón de tiempo. Entonces, la idea de que venga hasta hace unos años, de hecho, estábamos a punto de que venga. Habíamos hecho un cartel grandote y todo nosotros. Y bueno, se complicó ahí con el tema de la entrada, esto, lo otro. Ahora se pudo dar y ya te digo, es un impulso de querer compartir y de querer que lo vean y que lo conozcan. Mañana, 21 horas. 21:30 en la cocina, el Loco de Cervantes. ¿Qué hay, entradas anticipadas? ¿Cómo para conseguir las entradas? Hay entradas anticipadas, pueden escribir al Facebook de Pan y Circo Teatro, ¿sí? Que es nuestra compañía que tenemos con Virginia. Pan y Circo Teatro, ahí nos escriben. O si no, a la cocina, sala teatral. Perfecto. Ahí escriben y... Héctor, un placer. Un honor. Un placer y un honor. Mañana te vamos a ver. Con familia y amores. Pero ustedes no son como esos periodistas que te dicen vamos a estar y jamás los ven. No, la semana... Vamos a compartir un vino, vas a ver. La semana pasada yo iba y no pude, así que el universo me dio otra oportunidad. Porque siempre voy a los programas allá en Paraguay, en otros lugares, y me dicen, ¡ay, vamos a estar! Hay que estar. Pero acá tenés un problema. Somos teatristas nosotros, con lo cual... Ah, entonces mi respeto. De pedo estamos en un micrófono. Exactamente. Héctor, gracias. No, vos, Pablo. Fede, gracias. No, a ustedes. Gracias. Vamos a una tanda chiquita. Cortita. Y Lucas y Cleo con nosotros. Cerramos con Mil Puentes en vivo. Vamos, esto es Blackbird. No te vayas. No.